todos, ¿qué tal? Soy Mariko. Minasan, konnichiwa, Mariko desu. ¿Te gusta postre de comida japonesa? Hoy preparamos matcha tiramisu. Ponemos 50 ml de agua hervido, 25 g de azúcar, una cucharadita de matcha en polvo. Mezclamos bien y lo enfriamos. Ponemos 200 g de mascarpone a temperatura ambiente. Lo amasamos poquito. En un bol ponemos 2 yemas a temperatura ambiente. Añadimos 35 g de azúcar. Lo mezclamos bien durante 3 minutos o más hasta este blanco, como así. Añadimos el mascarpone. Los mezclamos hasta este cremoso. En un bol ponemos 200 ml de nata. Añadimos 15 g de azúcar. Lo montamos hasta 70%. Como así. Lo agregamos a la mezcla poco a poco. Mojamos el bizcocho con el sirope de matcha. Mojamos otro lado también. Organizamos el tamaño del bizcocho. Ponemos bizcocho y luego crema. Bizcocho y crema cuantos quieras. Repetimos bizcocho y luego crema. Lo enfriamos en la nevera durante una hora. Hacemos mismo proceso en otro molde. Usamos una de tercera parte de la crema. Añadimos media cucharadita de matcha en polvo. Los mezclamos bien. Como así. Preparamos el bizcocho sin mojado. Hacemos mismo proceso como otros. Bizcocho, crema, bizcocho, crema. Espolvoreamos matcha en polvo. ¡Está listo! ¡Mira! ¡Qué buena pinta! Matcha tiramisu. ¡Dekiagari! Este es más básico, la esponja con matcha. Este es crema con matcha. ¿Cuál te gusta más? ¿Este? Este. Ah, hay otro más. Este es para compartir. Muchas gracias por ver mi video. Si te gusta, suscríbete. ¡Matane! ¡Hasta pronto!